Cuando tú eres feliz, vives en paz, te amas, seguramente el éxito va a estar ahí presente. Y aparte es maravilloso porque cuando entras al mundo de, del autoconocimiento, sabes quién eres, wey. puedes vivir más feliz, estás más tranquilo, puedes ser más productivo, eres más consciente de lo que haces. Te vuelves en, en. Literal, literal, te vuelves en una mejor persona. Si tienes un análisis bien de tus gastos y vivirías como rey, sí. yéndote a restaurantes sin ver cuentas, yéndote a Estados Unidos a comprar ropa sin estar viendo precios. No creo que por sí solo dé felicidad, pero sí contribuye, porque digo, oye, si vives en una casa increíble, pues te sientes bien. O sea, no creo que sea el absoluto, pero claro que contribuye a que tú tengas bienestar y te hagas de cosas que, con, que te hagan poder sentirte feliz. Cuando tú eres feliz, vives en paz, te amas, seguramente el éxito va a estar ahí presente. Cuando falta éxito es porque no nos amamos lo suficiente, no estamos dedicándonos a lo que nos apasiona, eh, no vivimos en paz, estamos preocupados por muchas cosas, entonces el éxito se va alejando. ¿eh? Yo creo mucho en el tema del karma. ¿Qué es el karma? Para mí, mira, mi definición personal del karma es que todo lo que avientas para arriba va a caer, que todo lo que eh, decretas puede llegar. El karma es también una respuesta de mi universo hacia lo que yo arrojo. Si, si voy arrojando semillas de amor, va a llegar amor también, duplicado o triplicado. Pero si voy dejando odio, resentimiento, eh, todo esto también se va, se va a regresar y multiplicado también. Para mí eso es el karma. Pero lo tú, que das, recibes. ¿Y cuál es tu definición de éxito? Que decías ahorita que va a llegar el éxito o se aleja el éxito. Híjole, me encanta esa pregunta. Es que sabes que si me he dado cuenta de algo, de tener un podcast... Es que es muy diferente la definición de éxito de cada persona. Claro. Y yo, yo antes del podcast pensaba que era como más general y no. Que Tengo dos. Okay. Tengo dos definiciones. La primera que siempre digo, para mí éxito es tener una familia feliz, donde estemos felices, en mi núcleo familiar, mi esposa, mis hijos, sí. yo. Pero bueno, nos ponemos más técnicos. Para mí el éxito es dedicarte a lo que te apasiona y disfrutarlo mientras lo haces. Olvídate de tema de fama, olvídate de tema de dinero, que generalmente vienen de la mano y son consecuencias. Pero el éxito es dedicarte a lo que te gusta, hazlo bien y diviértete mientras lo haces. Para mí eso es éxito. Levantarme todos los días diciendo, voy a volver a grabar, voy a hacer esto, voy a hacer un live, voy a dar una conferencia más tarde y estoy feliz por ello. Eso es éxito. No es dinero, no es fama. Y luego tengo una tercera que por ahí escribí sí. y viene en el libro mío. Éxito es la suma de fracasos bien aprendidos. O sea, cáete, cágala, equivócate. Y eso te va a hacer exitoso. Ya hay una frase que escucho mucho de mi amigo Mel, que no sé de quién es. Sí. Y, y dice, hay personas, ah, creo que es de Michael Jordan, creo. Sí. Que dice, hay dos personas, el exitoso y el que nunca se ha equivocado. A ver, va de nuevo. Sí, el sí. exitoso, como lo que dije yo, caga, caga, sí, la equivócate. Sí, sí. Y el que nunca se ha equivocado. Ese no es exitoso, no, ese le he dado bien en la vida. La mente se puede recodificar, puede... Claro, sí, sí. ¿Cómo? Pues al fin y al cabo, te lo voy a poner una metáfora primero y luego te lo explico un poquito más técnico. Al fin y al cabo, la mente vendría siendo como la instalación eléctrica de este edificio. ¿va? Okay. Tú tocas un botón acá y hay cables que lo llevan hasta un foco y el foco se prende. ¿va? Ese cable en la mente es la sinapsis, se hace entre neuronas. ¿bien? Y eso genera un hábito: toco, la, toco el botón, se apaga la luz, toco el botón, se prende la luz, es un hábito. Entonces, los, los humanos tenemos hábitos. Hábitos de conducta. Te grito, te enojas, te miro, eh, te ofendes o te da miedo, te sonrojas. ¿va? Tenemos hábitos. Recodificar la mente es cambiar la sinapsis que no te convengan pues viene el autoconocimiento es decir bueno sabes que no me gusta de mí que no me gusta mi cuerpo no me gusta de mí que no me gusta hablar en público me da miedo sí. eh, no me gustaría ponerme en redes sociales a, a hacer un video porque me da vergüenza bah, mil cosas miedo al dinero bah, lo que tú sí. quieras Entonces, hay una sinapsis hay un cableado neuronal bah, que, que te dice pues es que cuando Tú dices esto, pasa esto. Entonces, recodificar la mente es eso, es cambiar las estructuras, eh, la sinapsis neuronal, hacer nuevas conexiones neuronales, eh, se llama neuroasociación, se generan nu nuevas neuroasociaciones en la cabeza y puedes cambiar completamente tus hábitos. Cambiar los hábitos no es tan complicado, tampoco es milagroso, eh, tampoco es de, ah, mañana ya los cambié y ya. Sí. Pero no es tan complicado como la gente cree. Lo que pasa es que si yo te dijera a ti, eh, nunca he hablado en público, ¿va? Nunca he hablado en público. No sé grabar, no sé editar. Voy a hacer un podcast. Voy a ser el número uno en un mes. ¿Tú qué me dirías? Estás loco. No se puede. No se puede. Bueno, lo mismo le decimos nosotros, eh, los que entendemos de la conducta humana, una persona de que yo voy a cambiar un hábito solo. Pues, güey, sí puedes, pero no vas a tardar un mes. ¿Vas a tardar cuánto? Cinco años en cambiar tu hábito de bajar de peso, de ganar más dinero, sí. de ser más efectivo, de ser más productivo. Bueno, recodificar tu mente es un modelo que te acelera el proceso. Es como decirte, ¿sabes que el podcast se graba así? ¿Las indicadores de, de éxito del podcast son estos? ¿Se edita de esta manera? Entonces es lo que hacemos con el programa. O sea, es un programa eh, de educación emocional, sí. la mayoría, y de, de estructuras y trabajos eh, emocionales y mentales para poder... Eh, eh, generar nuevos neurotransmisores para, perdón, generar nuevas conexiones para, para, para tener nuevos hábitos, es todo un proceso es muy bonito la verdad y aparte es maravilloso porque cuando entras al mundo de, del autoconocimiento sabes quién eres wey. puedes vivir más feliz, estás más tranquilo, puedes ser más productivo eres más consciente de lo que haces te vuelves, en, en, literal, literal te vuelves una mejor persona, te vuelves una persona más conectiva, más empática, en eh, que miras más el contexto, menos egoísta, menos narcisista, porque todos tenemos tendencia a narcisistas, pero hay gente que se vuelve que tiene mucha tendencia a narcisista y el conocimiento de uno mismo te aleja del narcisismo, te aleja de lo material y te acerca a lo espiritual, pero ojo. Hay gente que se aleja de lo material y se acerca a lo espiritual y se olvida de lo material. Y yo digo que no tenemos que olvidar no. lo material, porque lo material es imperante en este mundo capitalista en el que vivimos. Entonces, yo amo el dinero con, toda mi, con todo mi corazón, lo, lo adoro. Sin embargo, también adoro mi parte espiritual y trato de jugar como ese mix, ese ida y vuelta entre el capitalismo y la parte espiritual. Conozco dos tipos de millonarios. Así lo catalogo. Hace rato fui a comer con un amigo, Ramón Delfín, y le explicaba esto. Me hizo esta pregunta: ¿no ¿Qué es lo que más valoran? ¿Con cuál sería tu resumen? Yo le dije, primero hay que entender esto, que hay dos tipos de millonarios, conscientes y los inconscientes. Que hay los millonarios que conectan consigo y los que no conectan consigo. Que hay los millonarios espirituales y que hay los millonarios materialistas. Son dos tipos de millonarios. Ambos tienen un chingo de dinero y pueden decir que son millonarios. Ah, los que están en esta, despiertos, conscientes, espirituales, lo que más valoran es familia. Tú conoces uno de San Juan, que no digo su nombre porque es mi amigo y es tu amigo. Pero él no le gusta salir en cámara, nunca lo hemos entrevistado. Y él, siempre que le escribo un WhatsApp, me dice: tiempo, tiempo. Conozco a alguien también en Reynosa, que no digo su nombre, por mucho respeto, y me dice lo mismo: tiempo, tiempo para pasear a tus hijos en un columpio, tiempo para la alberca, tiempo. Nada sustituye el tiempo. Calidad versus cantidad, no es cierto. Tiempo, el tiempo no regresa. Familia y ellos se dieron cuenta en algún momento de su vida que su activo más poderoso eran ellos. No fuman, no toman meditan, visualizan, se mantienen, traen todo el tiempo están viendo cómo hacer para su cuerpo entender que su riqueza es su salud. Esos son los millonarios que yo más admiro o son los que yo siento empatía. Pero he aprendido a no juzgar a los otros. Eh, los otros les gustan mucho los juguetes, sí, y solamente se la pasan hablando de del nuevo yate, del nuevo coche, del esquí. De, y, y no quiero como satanizar que esto está mal, ¿eh? Simplemente es lo que yo veo que más valoran. Pero me he dado una peculiaridad de que dicen: el que ahorra para mañana, en Dios no confía. Y lo he escuchado de ellos. Y se ríen: este, Oh, I want all my money running. o oh, time is money. Y ya tienen, pero quieren seguir haciendo más. ¿Y qué es lo que más valoran? La fiesta, la peda, las morras. Hace dos días, Mayra, no me voy a dejar mentir: fue uno de mis amigos, un cliente que tiene mucho dinero. Y te puedo decir así. Que fue desafortunado que Mayra escuchara toda la conversación. Para quien pueda estar viendo esto, Mayra, pues es una adolescente, una joven, una muchacha de 23 años. Y el vato lo escuchaba es decir: No, 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 güey. Es que el que diga que el matrimonio, cabrón, es para ser feliz, está pendejo. Yo no sé quién inventó ese invento, güey. Yo ya, mira, no hay como tener tres morritas, güey. Mira, un besito a cada una. No te digo todas las cosas que me digo porque si no, este video pues, no se va a poder subir, güey. Pero se la creía y lo valoraba. ¿Sabes qué valora él? Tener morritas, güey. Viaje. Cartagena, Punta Cana, yates, desmadre, fiesta, güey. Energía, cotorreo, güey. Y yo digo... No digo que esté mal. Es lo que valora. Entonces, dos tipos de millonarios. Unos valoran una cosa y otros valoran otra. Este, yo hago más empatía con el otro. Sí. Aunque muchos que están en este lado al ver escucharme decir esto, pues me van a juzgar y me van a criticar. Pero yo me siento más en paz de este lado. Yo creo que si tienes un análisis bien de tus gastos y beberías como rey, sí. yéndote a restaurantes sin ver cuentas, sí. yéndote a Estados Unidos a comprar ropa sin estar viendo precios, yo creo que sí. Con 200 mil, 150, 200 mil pesos, 200 <laughs> dólares, unos. 10 mil dólares mensuales. Vives, yo creo que en México México y en Latinoamérica vives a toda madre. Y lo demás tienes para hacer negocios y miles de negocios. Con 150 mil pesos. 150 mil, 200 mil pesos mensuales. Mensuales. Ok. Sí, digo, unos me van a decir. Yo vivo con 50, pero realmente. Gano 15 mil pesos. Oh, gano 15 mil pesos y todo. Pero creo Problema que. Problema de White Sican, ¿cómo le sí, llaman ahora en redes Problemas sí. de White Sican. Pero yo creo que con 150, 200 mil pesos vives como, como rico, totalmente sí. en México, ¿no? ¿El dinero da felicidad? No creo que por sí solo dé felicidad, pero sí contribuye, porque digo, oye, si vives en una casa increíble, pues te sientes bien. O sea, no creo que sea el absoluto. Pero claro que contribuye a que tú tengas bienestar y te hagas de cosas que, que te hagan poder sentirte feliz. ¿Cuáles son las creencias limitantes que impiden que la gente haga dinero coral desde tu punto de vista? Yo creo que la número uno, tener neuroasociaciones negativas con el dinero. 100%. ¿No? Como el dinero cambia a la gente. Híjole, el dinero eh, no es espiritual. No es sano ser rica. Te van a secuestrar. Eh, ah, si tiene dinero, es que es un es un narcotraficante, eh, si sí me explico, como muchas neuroasociaciones muy negativas que todo mundo, incluso si hablas de dinero, no eres bien visto. De hecho, ese es un tema, o sea, realmente que lo he visto yo en... Con mis invitados en el podcast, con gente que he conocido, con empresarios, es sí, pero no hablemos de dinero, no, claro. este, no, no me preguntes si soy millonario, no, sí, este, sí, son, sí, sí. tienen como esos temas. No, yo sé, yo porque, sé, yo, yo, yo sé también. Porque me van a ver mal. Sí, 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 tiene, tiene, porque tiene, imagínate, tiene mala connotación, no te digo porque yo igual he intentado entrevistar a billonarios con el propósito de que me digan cómo son billonarios y no quieren hablar de dinero. <laughs>